Do we have some minutes left for questions, comments, preguntas, comentarios? Wonderful panel this evening. Tremendo, no? We're good like that. Oye, yo sí quiero decir. Quiero responder a Agustín. Para empezar, felicidades. Pero la política que acabas de describir, o más bien lo que te pasó, como lo has describido, no es accidente. Es la detención prolongada. Todo lo que te hicieron, es yo que he trabajado 25 años en la migración, no como migra, como abogado. Para aclarar. Y desde el principio vimos la detención prolongada que existe con la comunidad mexicana. Y ahorita el crimen mayor que existe es la reentrada ilegal. Y nadie dice nada. Y el problema principal es que cuando hablamos de niños mexicanos, estamos hablando de un abuso que ya se cerró la puerta. Y el reto del sistema es convertir a los centroamericanos a mexicanos. Entonces, ¿por qué están defendiendo nomás a los centroamericanos? Lo merecen. Pero ¿por qué no defienden a los mexicanos igual? Porque ya no hay nada que se puede hacer. Es la reentrada ilegal. Hay un tratado entre México y los Estados Unidos de a los niños violados, huyendo violencia, que se lo entregan al consulado. Eso es lo que quieren hacer y extender a la comunidad centroamericana. Y como representante y abogado de mexicanos en exilio, invito a que trabaje con nosotros, porque todos los que representamos son derechos humanistas, solamente derechos humanistas, activistas o periodistas. Los que defienden a México, como usted, tenemos que defender. Felicidades. Okay, ¿me escuchan? Agustín, no sé si puedes hablar un poquito. Muchas gracias por tu presentación. Creo que la situación de la comunidad transgénero es muy grave y estamos viendo que hay mucha falta de atención, ¿verdad? Inclusive, hay poca atención a los centroamericanos, pero toda la atención se está yendo a familias y niños, que es urgente, ¿verdad? Pero se olvida también los jóvenes trans, ¿verdad? Y las mujeres trans. Y estamos viendo el caso de Victoria Arellano en el 2007, ¿verdad? Que murió en detención. Y nada pasó. Nada pasó, ¿verdad? Entonces, no sé si puedes hablar un poquito más sobre estos casos que estás viendo y, ¿verdad? Hablar más sobre cómo los abogados pro bono no están haciendo suficiente por esos casos. Sí, es una situación muy grave la que enfrentan en general las personas LGBT, las transgender, adentro de los centros de detención. Pero tiene que ver mucho, por ejemplo, en el caso de los abogados pro bono. Los abogados pro bono dicen, yo tomo un caso si ya tiene la prueba de miedo creíble aprobada, si va a vivir, en el caso de San Diego, en San Diego, si ya no hay nada que hacer, porque prácticamente son casos que están ganados, ¿no? Pero la mayoría de la gente enfrenta lo que viene siendo el problema de la violación de los derechos humanos. Lo que viene siendo los derechos humanos internacionales, el derecho a asilo político, es muy claro. Las personas tienen derecho a solicitar asilo político en un país de destino y es en el que esté más próximo a donde fuiste agredido. Entonces, cuando las personas solicitan asilo político, tienen que salir bajo palabra. Sin embargo, las detienen de forma arbitraria porque en este país se ha hecho que el inmigrante es criminal. Es decir, se les da el mismo trato, como ellos ya dijeron, ah, si entraste a este país indocumentado, entonces, ¿qué crees? Ahora ya eres criminal. Porque antes no estaba en la figura legal llamarles a los indocumentados criminales. Ahora ya lo hicieron criminal para entonces poder condenar, castigar, prohibir y negar la entrada.
Entonces, ¿qué dicen? Ah, bueno, es un solicitante de asilo político, pues le vamos a dar el mismo trato. Y entonces, aunque él no es, no ha sido deportado, no ha entrado ilegalmente a los Estados Unidos, pero le vamos a dar el mismo proceso, lo vamos a tener, porque no vaya a ser que nos vaya a traer una bomba, no vaya a ser que vaya a hacer explotar cualquier cosa, ¿no? Lo cual es ridículo, porque dentro del proceso de asilo político eres revisado, inspeccionado, te revisan todo, te revisan todo, hacen una investigación sobre ti. Entonces, es ridículo que a un solicitante de asilo político lo tengan detenido. La misma ley dice que es bajo palabra, tienen que salir bajo palabra y enfrentar el derecho. Pero aquí ellos tienen como que un candado que le ponen de forma mañosa cuando dicen el oficial de deportación puede fijar la fianza, o te puede detener o te puede negar. Y entonces le dan mucho poder a ese oficial, pero no nada más a ese oficial, también se lo dan a toda la policía en este país. En este país la policía tiene mucha autoridad, más de la que puede tener. Entonces el policía puede matarte, puede si le caes mal al policía, si quiere te ayuda y si no, no. Como latinos sufrimos todo eso. Cuando yo viví en la calle, yo fui agredido, golpeado por una persona blanca y el policía a mí no me hizo caso. ¿Y saben por qué? Porque no hablaba bien inglés, porque era mexicano, por todo. Y el policía se fue y me dejó todo sangrado de la cara. Volví a llamar al 911 y el 911 llegó. Y el 911 le dije que el policía que habían mandado me dijo, va a quedar grabado y todo eso. Y entonces me vuelven a mandar al mismo policía. Y los mismos policías dicen, ¿sabes qué? Mejor vete de aquí. En ese entonces yo había ido a parar a San Bernardino, porque San Bernardino es muy peligroso, ¿no? Y, o sea, en vez de que me defiendas, en vez de que me ayudes, me corres, ¿no? Entonces es toda una situación de xenofobia, del odio a la gente, del odio al otro, lo que está imperando. Por eso es muy importante impugnar, derribar esas leyes. Tenemos que construir todo ese tejido social, todo lo que nos lleve a quitarlo, porque no podemos aceptar que el inmigrante sea criminalizado, que la persona que no tiene documentos se le llame criminal y se le someta a un proceso criminal. Eso no es posible. Directed at John, could you go deeper into the concept of authoritarian neoliberalism? Is it different from earlier forms? And if it is, why now? Is it the deeper penetration of... I feel like that question is more for Alfonso and Rebecca because they made up the title of the call. I took their words. I wouldn't necessarily differentiate, I think. So is it the militarization or response to greater resistance to neoliberalism, or is it more a deeper penetration of transnational capital into Mexico and Central America? I see it as being both. I think one of the things with the book that I wrote, Drug War Capitalism, is sometimes it's really focused on like the domination part, but that domination is in response to people's organizing and people's life ways, which exist in ways that can overtly challenge capitalism or can subvert it in maybe we could say smaller ways, but very significant ways, like tianguis and different kinds of markets. Migration is an example of that. And so I think that the military strategy has always been like it's the kind of carrot and stick thing, like supposedly bring development, but at the same time have this military and prison criminalization strategy to exercise social control. I guess I don't really see a separation between the two. Yeah, I'd like to address a question which draws on the question that was asked to Celia. Now here we have a whole room of researchers, potential researchers, who are pro bono researchers. Cecilia has shown us, and this is a question for you, Cecilia has shown us that by doing research, it actually can have an impact on improving lives and improving justice. What I'd like to ask Alex is, what are the gaps in the knowledge base that would help you in your work and would help
improve the situation for migrants in their country of origin and when they come to the United States. What would you suggest if you had a group of six or seven researchers in front of you? What would you recommend that they would work on? Because their work will seep into the public policy arena eventually and will help your efforts, and help your efforts, Agustin. What would you suggest? Well, I would think that if we continue talking about just the research and research, there's going to be so much research. and action is what we're missing, right? So I think that although research is important in regards to a specific population, for instance, right now we need to focus on what happened in the 80s. That has not been researched. What happened to the youth? How did MS-13 come about? Not just the gang per se, which has been the focus of many documentaries, you know, and books and so on to continue the demonization of a certain population, but what happened to the youth? What happened to that unaccompanied minor that came during that time? And how can you relate to foresee, you know, that there is a wave of other minors coming in? And what to do about it to not make the same mistakes. I think that could be something that's critical in regards of pushing policy, pushing funding to focus on that population to help eradicate another generation of youth who will fall victims to our streets. I think that's important. Now, the other part is that, you know, take this research and to push it through advocates, through the foundations that generate those monies, and they just focus on those three primary issues that we spoke about, right? Which the mental health, the reunification of these kids, and the legal representation, which has been like even the administration, that's been one of the main focus, but none of the other. So I think that linking the piece of, like I said, the criminalizing of a generation of our youth, and seeing the impact that it's had, you know, through forced deportation, you know, and the forced migration in the continued cycle of that is what we find ourselves in now. I think that those are critical points, and there are some folks that are trying to do something on it, but it's basic, you know, and it's on thesis, right? So it's not really generating the attention that we'll need to really make change, and I think that's critical. Okay, one very last question. Our time's up, but go ahead. Okay, so I think you've all done a really brilliant job of sketching out a lot of the nuances of the ways in which capitalism, the ways in which state power, the ways in which corruption, the ways in which just outright human cruelty have created this series of rolling problems of incarceration, of detention, of policing more generally. But these are all disembodied processes. I wonder if you could all speak to motivations. Like why, and it goes back to this question over here, why when capital has been very well protected since like classical liberalism, like the 1880s, you know, and even before, like, why is there this cruelty of the past 20, 30 years different somehow? And like, who specifically, based on what motivation, is behind the system logics that you all describe as producing the results that you're all engaging with? Es el manejo del poder, el manejo del control, el manejo del dinero, de los recursos naturales y sociales. ¿Pero por quién? Por el grupo que está en el poder, el grupo que está dominando actualmente, o el que le cede el lugar. Esto porque cuando ustedes preguntan neoliberalismo o autoritarismo en crisis, ¿a qué se refiere eso? Bueno, los cambios sociopolíticos que ha habido en los últimos 40 años ha llevado a que empresas privadas, ya no públicas, es decir, ya no va a salir del dinero del gobierno o del pueblo que se refleja en los fondos para cubrir, por ejemplo, los centros de detención. Los centros de detención, la gente es detenida en un centro de detención privado.
de una corporación privada y los oficiales de deportación son federales, es decir, son del gobierno. O sea, trabajan entre los dos, es el neoliberalismo. ¿El neoliberalismo qué dice? Privatiza las cosas públicas, vuelve las privadas, porque nosotros ya no nos damos beneficio para pagarlo. Entonces ellos lo que hacen es saquean la parte pública, ponen una corporación privada y entonces se da un choque. Porque por un lado, la gente está detenida en el centro de detención que controla una corporación privada y por el otro lado el juez federal es el que decide si lo deja liberar o no. O sea, son dos figuras legales con las que estás peleando, pero que además fueron diseñadas así para manejar el control, el poder por el mismo neoliberalismo. Entonces, es el grupo político que está en el poder. Nosotros lo podemos ver aquí, fiacente, en estos momentos políticos que está viviendo Estados Unidos. La televisión está tratando de imponer a un candidato y está tratando de promover el odio hacia una raza. Ajá. Entonces, en los estudios latinoamericanos lo vemos también. Por ejemplo, en San Diego, cuando yo llegué a vivir a San Diego, me llamó mucho la atención que en los estudios latinoamericanos estaba que estudios chicanos. Y yo digo, bueno, ¿por qué estudios chicanos? Y ahora que Donald Trump dijo sus palabras xenófobas contra los mexicanos, empezaron a sacar unos, en el internet, en las redes sociales, empezaron a sacar unos flyers que decían, que le decían a Donald Trump, los indígenas del norte de Estados Unidos, vete, porque tú vienes de Europa. Ajá. Entonces, pero también los mexicanos son indígenas de aquí. Y resulta ser que ni los mismos mexicanos se reconocen como indígenas de aquí. ¿Por qué? Porque el grupo que está en el poder los ha ido minimizando para mantener el control de todos los recursos, ¿no? México es un país rico en oro, en plata, en recursos, en muchas cosas. Entonces, todas esas cosas repercuten tanto. Por ejemplo, en la parte LGBT que comentaba ella, actualmente a los homosexuales se les utiliza como que la bandera política, porque los homosexuales trabajan, producen, etcétera, etcétera. Pero cuando se enfrentan a los jueces de asilo político, el fiscal dice, ¿por qué no te vas a tu país? Por ejemplo, en México los homosexuales ya se pueden casar. Y entonces el fiscal dice, te voy a negar el asilo a ti transgender, a ti homosexual. ¿Por qué? Porque en México no les pasa nada a los homosexuales porque ya se pueden casar. Y entonces uno dice, a ver, momento, usted es fiscal, usted es abogado, ¿cómo puede ser posible que utilice una ley donde un homosexual se puede casar con otro, cuando esa ley lo único que... ¿Qué es el matrimonio civil entre homosexuales? Que un homosexual se haga responsable de su pareja, los dos, ajá, pero no los protege, no los protege de cuando salen a la calle, los maten, los asesinen, o sea, no hay una ley contra la homofobia y que penalice la homofobia. Si existiera esa ley, sería diferente. Pero entonces el fiscal dice, no se lo doy porque en su país ya se puede casar y no los discrimina. Y a veces los abogados son abogados y no saben discernir y decirle al fiscal, ¿sabes qué? No, momento, eso solamente le da una protección, pero en la calle lo matan. Es perseguido político, defendió los derechos. Ten cuidado. Entonces, es eso. Es la pugna por el poder, el control. Vemos que la gente en el poder controla. Vemos en este país, dos familias heredan el poder, los Clinton y los Bush, ¿no? Y ahorita ya como que se dieron. Y toda la gente... Es que es ridículo. Miren, en San Diego la gente ahorita tiene que abandonar departamentos porque les aumentaron a $1,500 a $1,400 por mes, cuando la renta era en $800 y $900. Entonces uno dice, ¿dónde está el apoyo? ¿Y qué resulta? Que la gente ya no gana lo suficiente para comprarse una casa, sino ahora tiene que rentar en una corporación privada. El neoliberalismo es eso, privatizar lo público. Entonces ya no tienes derecho ni a casa ni a nada, porque ya más tienes que vivir para pagar, y eso sí te alcanza. No, es eso. Okay, our time's up. If you have more questions, We have a reception, but I want to respond briefly to the why authoritarian neoliberalism. And there's some central elements, some central elements to it. You can check out an article by a theorist named Ian Bruff. But the key element is this: that if you remember in the 80s, in the 90s, when I was in when I started my higher education, I started getting into graduate school. Everyone promised us that neoliberalism was going to solve all the problems in Latin America.
The what was the key word back then? Market democracy, right? The idea was that we want market democracies all over Latino America, and that was going to solve the problems. Neoliberalism promised to be a democratizing force. For me, the authoritarian part of the new trend in neoliberalism, that even the neoliberals have shredded the fantasy that neoliberalism can bring about democracy. They're saying, in order for this to work, we need security, we need authority. And that's the turn in contemporary neoliberalism. And one of the key elements of that is the state insulating itself from democratic and popular struggles, making itself less accountable. And whenever there's a struggle, it's we don't know who to go to because GEO is a private corporation, but it has the characteristics of a state. It's the insulation of the state from those democratic popular struggles. The dream of neoliberalism bringing about democracy is over. We're in a new era of an authoritarian neoliberalism without apologies, especially after the crisis of 2008, the crisis of global capitalism. And that's why it's derechos en crisis, refugees, migrant detention, and authoritarian neoliberalism. So on that note, we got pupusas and Peruvian food.